Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta ponencia, esta presentación de Cohabitabilidades Imposibles, un proyecto de creación espacial y artística compartida de este octavo Encuentro de Cultura y Ciudadanía, y en el cual nuestro cometido ha sido, en este proyecto, habilitar este edificio para los 3 días de este encuentro. Quería empezar presentando un poco a los que formamos parte de esta ponencia. Y quería empezar por Trani Trani House, que es una agrupación, un colectivo, una familia de personas trans, no binarias, en las cuales pues, forman parte Iquillos, que ahora mismo no está presente, pero sí está Nayare, entre otras personas, y también yo colaborando. Y Trani Trani House es el inicio como un llamado, una necesidad de juntarnos para la ayuda, ¿verdad? En plan como el apoyo, la creación, la urgencia de encontrar un espacio para estas cuerpas, ¿verdad? Sobre todo, aparte de ya que el contexto es complicado, ¿no? Justo se juntó con todos estos contextos de COVID y demás. Y a raíz de eso se creó una pieza audiovisual muy bella en la que luego se enseñará un fotograma y también podremos ver luego en el paseo unas imágenes. La siguiente persona que quiero presentar es Miguel Ángel, artista, historiador del arte, agente implicado con el antirracismo desde el activismo gitano y miembro del Servicio de Mediación Cultural de Factoría Cultural del Polígono Sur en Sevilla, entre otros. Y bueno, Miguel Ángel ha sido una persona muy clave, ¿verdad?, para la investigación de todo el conocimiento colonial pasado en Sevilla y también en este espacio, ¿verdad?, en la fábrica de artillería, y también como punto clave y de unión para los lenguajes artísticos y de creación que ha sido por parte de usos arquitecturas Trani Trani House en este espacio, ¿verdad?, como un poco como el nexo de la realidad presente y pasada de esta ciudad y de este espacio, junto con los lenguajes artísticos que han intervenido en ellos. Y por último, Si quieres pasar, si quieres pasar a la siguiente. ¿sí? ¿Está bien? Sigue, no, sigue, sigue tú. Por último, quería presentar también a Usos Arquitecturas. Es una plataforma que explora las posibilidades de la arquitectura, la jardinería y el urbanismo como herramientas para la transformación social. Lo hace desde una revisión crítica de nuestras posiciones de privilegio y subalternidad, de especie, raza y género, y desde la búsqueda de formas, de formas otras de goce. Es una iniciativa comenzada por Diego Barajas y Camilo García, Diego aquí presente, dos arquitectos migrantes norandinos establecidos desde hace 19 años en Madrid, y su trabajo principalmente se localiza en España y Colombia. Entonces, pues quiero dar el paso a Diego, que ha sido también, bueno, figura ahora mismo representante, ¿verdad? Y que también ha tomado como mucho el mando a la hora de la construcción, de la creación también de todas estas arquitecturas que están habitando ahora este espacio. Y pues nada, Diego, te dejo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por la introducción, Galaxia. Decir que este es como una especie como de mapa, ¿no? De realmente, digamos, Galaxia ha hablado de los responsables directos de la construcción del espacio para estos 3 días, pero en realidad digamos que ha sido como una red también más extensa de personas que han participado, los participantes de la convocatoria de proyectos, ¿no? El equipo de producción, con la red de cultural y también con Factoría Cultural. Y bueno, ha sido como un proyecto muy, muy coral, que en realidad, aunque estamos hablando del espacio, no es un proyecto de arquitectura al uso, ¿no? Sino se ha construido desde las sensibilidades de la poesía, y estoy pensando, por ejemplo, en todo el trabajo de Nayare Soledad Otolongo, artista y poeta, desde la historia y la revisión crítica de la historia en vínculo con la cultura y el arte, ¿no? Pensando en el trabajo de Miguel Ángel, y luego también desde el cuerpo y la relación también del espacio con lo performativo y también en diálogo también con otras materialidades, no solo del cuerpo, sino de los textiles, como en el caso también
de galaxia. Y si pasamos al siguiente, un momento. Bueno, un tema muy, muy clave que nos va a contar Miguel Ángel es que, en qué lugar estamos, ¿no? Que creo que es el punto de partida, ¿no? Si se trata de la arquitectura, ha sido tradicionalmente un arma de dominación. Y si pensamos en los procesos de colonización, vinculado a lo que se estaba hablando, por ejemplo, en las mesas previas, pues pensemos el gran poder de la arquitectura y de la organización del territorio en la dominación, en la generación de formas, de diferentes formas de violencia hacia diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Cuerpos de personas humanas, pero también no humanas, ¿no? Y creo que en eso posiblemente artillería, la fábrica de artillería es un caso paradigmático, ¿no? Un caso paradigmático de la arquitectura como una herramienta de colonización, como una herramienta de violencia, ¿no? Y en este caso creo que por eso es muy interesante haber trabajado con Miguel Ángel, que creo que nos puede introducir más, ¿no? En este lugar, ¿no? ¿Qué significa estar en este sitio, ¿no? Bueno, ya lo he contado en la anterior intervención, pero no viene mal volver a repetir, porque durante los tres días van a salir conceptos que se van a repetir mucho y viene bien, ¿no? No pasa nada. Y es una oportunidad también, pues, poder contar qué ha sido durante 500 años, decía el alcalde, desde 1565 hasta 1993. Es que hasta hace tres días prácticamente aquí se fabricaban, eran muy conocidos aquí las cadenas de los tanques, pero además de eso, evidentemente, todo tipo de munición, armas, ya no solamente para la consolidación del dominio colonial del Imperio Español durante el tiempo que duró, sino ya incluso para otros muchísimos planetas, ojalá, países. Y eso implica que casi la mayor parte de los conflictos bélicos han estado ocurriendo hasta el 93 tenían armas fabricadas en Sevilla. Y entonces, bueno, pues es una forma también de ver algo que esta idea que decía Diego de la arquitectura como una forma que coloniza el sentido visual, ¿no? Pues claro, es que además, fijaros también los nombres que les ponen a los espacios. Aquí donde estamos, este es el taller de herramientas, pero antes es la catedral, la fundición mayor, y es como... O sea, hay una parte que le llaman la... Está hecha en el mismo estilo, proporción, materiales que las catedrales donde se adora a Dios. Bueno, entonces, pues una forma también, mi contribución al proyecto del diseño del espacio, ¿cómo lidiamos con todo ese pasado, ¿no? Si quieres pasar unas imágenes. Bueno, aquí vemos imágenes del pasado, ¿no? De todo esto que estaba comentando... Miguel Ángel comentaba en las sesiones también del calor, ¿no? O sea, que también hay una violencia hacia cuerpos lejanos de este punto en concreto, ¿no? Dispersos por el territorio, pero también de cuerpos que estaban aquí trabajando, ¿no? Tú comentabas mucho de esto. Si quieres pasar, claro, sí, imágenes. Había una historia de bueno, aquí evidentemente se usaron esclavos negros y gitanos, y era muy interesante cuando muchos de ellos pasaban a ser trabajadores de la fábrica, hablo del siglo XVII, XVIII, y lo curioso es que como que se les permitía hacer armas, fabricar armas, pero no se les permitía estar cerca de la pólvora. Porque eso significaba tener la posibilidad de la rebelión, de la reacción. Siguiente, si quieres pasar. Y bueno, este es el edificio como lo encontramos ahora, ¿no? Como este proceso así como de ruina, pero también, y algo que nosotros vinimos de Madrid, ¿no? Pero Miguel Ángel, que es aquí de Sevilla, pues nos hacía caer en cuenta también que esta violencia también se proyectaba también hacia futuras violencias violencias presentes, latentes, de esos procesos también de gentrificación, que ya no es la construcción del capitalismo en su día, sino a través de los procesos de colonización, sino formas renovadas de colonización que continúan, pero también
En un modelo neoliberal con incremento de precios y con todas unas dinámicas también que afectan, digamos, también al barrio alrededor del lugar de donde estamos, ¿no? Como futuro centro cultural, pues sabemos todos el papel que juega también los centros culturales también en la gentrificación de los barrios y cómo esto también es un motor de muchas cosas que están por venir, ¿no? También hay otras violencias latentes también en el territorio, ¿no? Ya no estamos hablando también, digamos, como al otro lado del, ¿no? En otros continentes, en otros territorios, sino aquí mismo, ¿no? Y si vamos al siguiente. Y bueno, esto es algo que también nos encontrábamos, ¿no? Que es un lugar de armas, ha sido un lugar de... Pero ahora mismo, como un lugar vacío, pues es un lugar también habitado, ¿no? Y están estos habitantes que también nos parecían, ¿no? Como, bueno, como un valor, ¿no? Al final, ¿quién encuentra la vida, ¿no? Como un lugar de vida. Han visto también pasar palomas, ¿no? Y cómo es un lugar al final habitado. Y también cómo muchas veces nos olvidamos también de esos otros seres sintientes que sienten dolor y placer como nosotros, ¿no? Y cómo también, una pregunta quizás puede ser desde perspectivas antirracistas, ¿qué posición podemos tener también hacia esos otros seres sintientes que nos acompañan, ¿no? Bueno. Y bueno, un aliado fundamental, o sea, dentro de la propuesta, que además ya estaba en las bases, que eso fue algo realmente muy, muy importante, creo yo, era pensar la circularidad, ¿no? Cuando hablamos de la arquitectura y la violencia, también tiene que ver con todo un manejo del territorio y de los recursos, pues muy problemático, ¿no? Que es de hecho una de las industrias que está vinculada al cambio climático hoy en día. Es una gran industria productora de CO2 y productora, digamos, de todo este desastre ambiental. Un tema importante era el tema de la circularidad, de cómo íbamos a... en términos económicos, pero también en términos sociales, con quién íbamos a dialogar, qué interlocutores íbamos a tener, y en este caso factoría cultural, de la que ya habló Miguel Ángel antes en la anterior mesa, pues se convirtió también como en un lugar muy importante. Y si quieres comentar de factoría. Claro, y una de las cosas a partir de las cuales podemos vincular la historia de artillería con la historia de factoría cultural y el Polígono Sur es la idea de la pervivencia de la noción de conquista. Si frente a aquello del descubrimiento que decían antes, pues realmente lo que deberíamos hablar como responsabilidad es poner sobre la mesa la palabra conquista, ¿no? Y claro, Factoría Cultural, que es un centro cultural que se construye con fondos europeos, que viene de un proceso de consulta vecinal, pero que evidentemente desde el momento que se consulta a los vecinos y se decide que tiene que haber una instalación cultural en el barrio más pobre de España, pues desde ahí hasta que se construye pasan muchísimos años, hay cambios de gobierno y es siempre, yo suelo decir como que el equipo que estamos allí y estamos en 6 barrios más de la ciudad, los 6 barrios más pobres, siempre tendrá el edificio como tal una relación complicada con las comunidades, con el vecindario. ¿Por qué? Porque esta idea, bueno, muchas veces también, mientras que en artillería se puede convertir en un factor de gentrificación, de conquista, en el barrio histórico de San Bernardo, para que sepáis, para los que no soy de Sevilla, San Bernardo es uno de los primeros barrios extramuros de la ciudad, pero es un barrio histórico. Y lo mismo pasa también con Factoría en Polígono Sur, que es un dispositivo de control político y social, es un gueto, y allí se construye un cubo blanco que tiene que ser un motor de cultura del barrio, ¿no? Claro, con todas las complejidades y que conlleva pues ser parte de una lógica que, bueno, en la que estás también dentro. Gentrificas o, bueno, no sé si conquistas también de otra forma, ¿no? Si quieres pasar, ¿no? Y bueno, también nos parecía muy valioso este vínculo con Factoría Cultural, porque además es un lugar, ya lo contaba antes también Miguel Ángel, que trabaja además desde perspectivas de coloniales, antirracistas, críticas, ¿no? Y tienen toda una serie de programas, ¿no? Como el Campus Polígono Sur, ¿no? Que comentabas antes, ¿no? Sí, estaremos como ahora, están por aquí mis compañeros de Factoría y durante los 3 días vamos a estar como muy, muy presentes y será una oportunidad muy bonita la de poder compartir las muchas cosas que hacemos, más que nada también por aprender. Y el campus del año pasado fue clave para meter en la ciudad de Sevilla el debate crucial sobre
qué significaba la raza y qué papel tiene Sevilla y qué papel tiene Fábrica de Artillería en la configuración internacional del término raza. Y digamos que había una importancia muy material, muy práctica en este vínculo con Factoría, porque Factoría también es un lugar que veis como, ven, ¿no?, como estos edificios típicos del boom inmobiliario, ¿no? Si hay alguno que esté así como familiarizado, pues típica infraestructura llena de vidrio, que además si no tienes aire acondicionado te mueres de calor, etcétera, pero también muy desprovista de ciertos mobiliarios y, por ejemplo, de cubierta en el jardín y tal, que veíamos también como una relación también de mutuo beneficio, de diálogo, ¿no?, entre necesidades que teníamos aquí con un patio que además mirábamos y era una proporción muy similar al patio que está en Factoría, ¿no?, y cómo podíamos generar como también como un hermanamiento de materialidades, ¿no?, de materiales, de telas, de textiles, de cajas, de cartón, etcétera, que podían después tener como una segunda vida en Factoría, ¿no? Entonces eso se convirtió además como un tema muy importante. Y si quieres pasar al siguiente. Y bueno, teníamos como tres puntos, digamos que la propuesta de trabajo se basaba en tres puntos fundamentales. La primera, diseñar con, ¿no?, esta idea como de realmente quién es ese nosotros, quién es ese nosotros que diseña, quién es ese nosotros que decide el espacio, quién es ese nosotros realmente que está construyendo al final ciudad, que está construyendo territorio, cómo podemos revisar. Y el punto cero quizás de una arquitectura decolonial es una arquitectura que realmente cuestione, se problematice, reconstruya otro tipo de pensar ese nosotros. El segundo, unas arquitecturas teletransportadoras, y es esta idea de, generalmente cuando pensamos en arquitectura, tenemos como muy inmediatamente pensamos en una ventana, por ejemplo, ¿no?, y la relación con el contexto, con el territorio, es una relación muy inmediata, ¿no? Pues abrimos la ventana y nos conecta con el entorno inmediato. Pero a veces se nos olvida otras posibilidades también de la arquitectura, que no es solamente conectarnos con el entorno inmediato, sino con entornos muchas veces geográficamente distantes, pero interconectados. Bueno, de hecho, fábrica de artillería es un ejemplo, ¿no?, además, del lado terrible, del lado oscuro de ese vínculo, ¿no?, de cómo se construían toda una serie de máquinas superpotentes con las cuales pues se violentaban todo tipo de territorios. Pero también, si lo pensamos, también es otra forma, ¿no?, de pensar cómo la arquitectura pues puede construir otros vínculos con el pasado, o puede construir otros vínculos también con la memoria, ¿no?, de eso hablaremos en un momento, ¿no?, con otros territorios, ¿no?, y lo sabemos, por ejemplo, las comunidades diaspóricas, sabemos, ¿no?, cómo se construye territorio, cómo se construye comunidad, cómo se construyen sujetos transnacionales y subjetividades transnacionales y un nosotros transnacionales con la arquitectura, ¿no? Y pensamos pues en los restaurantes colombianos, caleños, yo lo pienso desde mi experiencia en Madrid, ¿no?, y que desterritorializan y te reterritorializan y te generan, digamos, como un nosotros mucho más plural. Y en este caso, que era una pregunta también central con el tema que nos compete, ¿no? ¿Cómo pensar también esas otras escalas, digamos, de la arquitectura y con qué nos puede reconectar o con ese pasado? Y la última era, si vas a la anterior, perdón, reparación de la naturaleza. O sea, no podemos pensar también en la reparación de los cuerpos y en la reparación de la naturaleza separada, sino pensarlas juntas. Y siguiente, si quieren, y un registro. Y bueno, entonces trabajamos cuatro puntos, ¿no? Planteamos un sistema que ahora comentará Nayare de trabajar colectivamente el espacio, y lo que propusimos, trabajamos con los participantes de los diferentes proyectos expositores que van a ver en toda esta franja, digamos que toda esta ala del patio es como todo ese nosotros expandido con los cuales estuvimos pensando este espacio durante 2 meses, con 2 talleres y bueno, mails y tal, y hubo como 4 ideas principales que queríamos comentar. Y solo por comentar la primera, ¿no? La primera era un sistema de mampostería para hacernos lugar. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, siguiente. Entonces, la idea era trabajar con los sistemas de cartón, ¿no? Lo habrán visto muchos, ¿no? Cajas de cartón.
que es un material reciclado del papel y de cartones reciclados, ¿no? Depende un poco también del lugar de proveniencia, pero hasta en la Comunidad Europea hasta el 70% del material del cartón puede llegar a ser reciclado, y además es reciclable, ¿no? Y trabajar también desde materialidades ligeras, pero también, digamos, como pensando también en esas otras arquitecturas que tienen unas geometrías muy distintas a esta geometría cartesiana, que se refiere un poco también a esta idea de las catedrales, etcétera, que hablaba Miguel Ángel, ¿no? Y cómo estamos pensando en esas otras arquitecturas también de formas de estar con el cuerpo, etcétera, siguiente, que permitían, ¿no? Que también permitían ese módulo rígido, ¿no? Pero con él. Y había otro tema muy importante, que era también dentro de esto, qué relación con el cuerpo. Muchas veces pensamos la arquitectura participativa, y dentro de los últimos años ha habido todo un nuevo movimiento por la arquitectura participativa, pero no hay una visión de género, de los cuerpos. ¿Qué cuerpos pueden participar de la arquitectura participativa, ¿no? ¿Quién corta una madera? ¿Quién sube un saco súper pesado? ¿Tiene que ser un cuerpo testosterónico? ¿Tiene que ser un cuerpo hipermusculado? Y también nos parece interesante pensar qué cuerpos, qué arquitectura para qué cuerpos, ¿no? Y cómo desde otro tipo de corporalidades, ¿no? Y también desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, se puede construir perfectamente arquitecturas que no tengan que ser arquitecturas testosterónicas, hipermusculadas, sino ultraligeras, ¿no? O incluso por niños también, cómo pueden participar. Por ejemplo, varias de las cajas, se dejaron unas cajas también para talleres con niños que estaba organizando la parcería, etcétera. ¿Podemos seguir al siguiente? Y creo que en esto, siguiente, por favor. Bueno, esto es un sistema que nosotros hemos construido hace años, pero que aquí reformulamos bastante, un poco con esta idea de geometrías distintas. Siguiente. Y aquí hay una referencia que comentabas, Galaxia, ¿no? Que quizás puedes hablar, que yo creo que es un proyecto paradigmático también de esa búsqueda de nuevas materialidades en relación al cuerpo, ¿no? Qué extraño, sí, ¿no? En plan, bueno, no sé, tampoco cómo explicarlo, porque nunca me he puesto como en la mente cómo de analizar un poco el vídeo, pero sí compartirlo. Y no sé, es justo lo que comentaba al principio, ¿no? Es como esta agrupación, en plan esta familia que se une, crea, se transforma, se traviste, ¿no? Y también siempre desde, a mí me gusta llamarlo desde el cariño, desde la hortera, desde lo low cost, los materiales de bazar, ¿no? Que es como lo que tenemos a mano, y con eso, en plan, con lo mínimo, crear, ¿no? Y creo que ese vídeo fue como bastante fuerte. Además, también, no es solo el vídeo en lo cuanto a lo visual, creo que Nayare también creasteis una pista de una canción así como techno, ¿verdad? Muy potente para este vídeo, y entonces ya no era solo como un mensaje y una iniciativa para conseguir un hogar para personas trans, sino que, no sé, creo que era como mucho más, ¿no? Era como un mensaje que incluía varias intenciones, no era solo eso, era también como un grito, una necesidad como de presencia, de pertenecer a este espacio, ¿no? Como que muchas veces estas cuerpas no se sienten en plan recibidas, y también, bueno, luego se hablará también como del altar y cómo allí se hace presencia también como estas identidades. Creo que hay algo muy potente, ¿no? Aquí en este trabajo en concreto, ¿no? Y cómo nos invita también a pensar en otras formas de sanación, y vinculadas también con algo que me parece fundamental también, que es el goce, ¿no? También cómo podemos pensar el antirracismo, la transformación social desde el goce, ¿no? Desde, creo que transmitir, si ponéis luego el vídeo, ¿no? Se llama We Need House en YouTube. No nos funcionó el link en la presentación, pero es maravilloso, ¿no? Cómo realmente nos invita, creo, también como a reinventar, ¿no? Un poco a otras ficciones políticas, ¿no? Y otras materialidades, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, creo que eso es un punto fundamental, ¿no? Y que ha sido como pivotal del proyecto que hemos hecho. Siguiente. Ah, mira, se le puede dar. Ay, mira qué maravilla. Wow. It's Tranny from Tranny House. We are here because we are not queer. Autora de la música. House, Johnny Tony House, we need 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 house, Johnny
need the help. We need money, we need the help. We need money, we need the help. We need money, we need the help. We need the help. We need the help. Johnny, Johnny house. We need the house. Johnny, Johnny house. We need the house. Johnny, Johnny house. We need the 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 house. Aquí tenemos a Nayare. Y ya que tú eres la autora de la música, puedes continuar también, además, siguiendo contando estas juntanzas, ¿no? Ajá. Bueno, sí, algo que continúa, ¿sabes? Como en paralelo a este video, es que es una construcción colectiva de casas, de ficciones de casas, ¿no? Y al final, lo bonito de esto ha sido, o sea, que ha sido una forma de tejer como algo que se viene tejiendo de hace mucho realmente, como colectivos y gente que ya llevamos en relación a lo mejor ya un tiempo, ¿no? Como los colectivos que estamos aquí, de alguna forma nos hemos cruzado. Luego, por ejemplo, hoy fue bonito, bueno, ayer, cuando nos encontrábamos en plan de, ah, mira, por fin te veo en persona, no sé qué. Y cómo eso luego va a continuar, ¿no? Entonces, como que justo ahí como que está ocurriendo esa arquitectura que yo creo que es más interesante. Justo al principio del proyecto pensábamos en arquitectura, o sea, sabes, como que Diego nos invitaba como a pensar qué otras arquitecturas construían un espacio, y justamente lo que aparecía era que por ejemplo la poesía construyó un espacio también, los vínculos construyeron un espacio, el conversar, la comida, construir un espacio. Entonces, como le dimos vuelta a todo esto y hicimos como una serie de talleres, que yo no sé si aquí ya toca eso, pero... ¿Puedes pasar al siguiente? ¿Ya está? Sí. Al anterior, perdón. Sí. Bueno, ahí también. Entonces hicimos unos talleres invitando a la gente que iba a estar en el espacio y ahí como que fuimos construyendo unas frases, por ejemplo, a partir de la idea de este espacio, que es así como armas, grietas, como con toda esta historia que tiene, que es larguísima y bastante fuerte, cómo llegar a un espacio y que tan violento y que en qué lo convertimos nosotras o que venimos aquí a rememorar, digamos, ¿no? O sea, de ahí también viene el altar, ¿no? Como hablar de las muertes también, pero de una forma, ¿sabes? Como con un cariño y un amor y una memoria de esas muertes en un lugar que ha fabricado muerte, justamente, pero también hablar de las vivas, obviamente, y de que justamente si estamos aquí haciendo este encuentro, es por una supervivencia que bueno, que además es una supervivencia fabulosa, brillante, que no es una supervivencia así de que ay, llegué a las justas, ¿no? Sino, y eso también es bonito, como que se vea. Entonces, bueno, eso, o sea, por un lado lo de las escribivencias, hay alguna por ahí en el altar, luego también es curioso que las escribivencias se han desplazado a otros lugares, cada espacio tiene sus escribivencias, eso es algo que es que iba a pasar, ¿no? Luego también, por ejemplo, la parcería dijo, ay, mira, nos gustó no sé qué frase, vamos a ponerla aquí. No sé, ¿sabes? Como que al final lo interesante es eso, ¿no? Como que una metió la mano donde el otro, no sé qué, y luego, bueno, a lo mejor también es bonito hablar de lo de las telas, que fue como un proceso súper súper guay también. No sé si quieres comentar eso. Sí. justo como en toda esta parte como de ambientación de este espacio, junto con las escribivencias, necesitábamos como también una presencia de lo textil en este espacio, en estas paredes y demás. Y aunque al principio como que se pueda imaginar, ¿no?, como que las telas Waxprint son unos diseños bastante visuales, muy estéticos,
queríamos que estuvieran presentes no tanto por su potencial visual y estético, sino también por lo que quieren transmitir, ¿verdad? Entonces nos pusimos en contacto con Besa, una diseñadora que trabaja en Madrid, con Telas Westprint, que también crea vestuario con ellas, hace desfiles y demás. Le pusimos un poco en contexto, ¿no?, de este espacio y de si ella veía necesario o si veía adecuado como la inclusión, ¿no?, como de estas telas en este espacio, porque también, al igual como que las plantas, de alguna manera es como que ha invadido, ¿verdad? Y también esta invasión implica como una presencia de X mensajes, una presencia de ciertas identidades en este espacio que creemos que son muy necesarias. Y pues bueno, se eligieron una serie de diseños en plan con ella. Ella habló muchísimo también como que distintos de estos diseños venían de distintos países de África y cada uno era como albergaba, por así decirlo, un mensaje distinto, ¿no? Un mensaje distinto, una simbología distinta. Y yo creo que entra muy en juego también con escribivencias, ¿verdad? Que aunque no son palabras escritas, son también mensajes dispuestos por distintas partes de este espacio y que al final como que acaba conjugando todo de alguna manera. Y en esa unión como de mensajes, ¿no? Aparte no solo con el taller de escribencias y con lo de textil, con el resto de artistas que han expuesto, ¿verdad? Con las imágenes que están colocadas, que ha comisariado Joss. Es como que todo acaba generando como una idea principal que fue muy presente en los talleres, que era la necesidad de un altar. Y entonces ese concepto de altar es como una idea que nos rondaba constantemente en la cabeza a la hora de la creación de toda esta conjugación, ¿no?, de arquitecturas, de escribivencias, de textiles, de más cosas. Y siento como que aunque hay un espacio que se llama altar y en el que sí que se ha dado más importancia a lo mejor como a la presencia de entidades travestis, de entidades racializadas, siento como que ese altar tiene ramas, ¿verdad?, como raíces en toda la creación de este espacio, ¿no?, a través de las arquitecturas, de la comunicación que ha habido entre los distintos grupos y artistas, y que al final no es simplemente ese espacio de ahí concretamente. Sí, fue muy especial que cuando nos empezamos a reunir, más que hablar de proyectos individuales, había como un deseo de pensar en nosotros, ¿no?, de pensar en colectivo, y la idea de un altar, de honrar a los muertos, de pensar la memoria, de un espacio de sanación, fue como una idea muy importante, ¿no? Y el otro aspecto, el cuarto aspecto que trabajamos fue el aspecto de la botánica, que estuvo a cargo de Miguel Ángel. Y si nos quieres contar también todo el proyecto botánico del... Claro que sí. Yo, como gran experto en botánica, por haber sido agricultor fracasado, básicamente, recogiendo la propuesta de hacer un... verdecer el espacio tan negro con estas paredes, claro, había una idea clara, era no se deben comprar plantas, no, como ni tampoco, ni siquiera incluso alquilar plantas, que es una cosa que se hace mucho para decorar. Entonces la idea era, bueno, pues partir de la base de que había como que romper la idea de usar la vegetación para decorar, incluso para ocultar lo que está detrás, ¿no? Y el siguiente paso, junto con mi compañero Misael de Arriate Cultural, pues fuimos al vivero municipal de Sevilla, con lo cual era como obligamos a las instituciones públicas a colaborar, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia bonita porque eso también nos ayuda a entender de dónde viene toda la diversidad de plantas que solemos encontrar en los espacios públicos, en el caso concreto de Sevilla, ¿no? Y lo que hicimos pues fue una selección todo lo más amplia posible, y que esa misma selección luego se dividiera en base a la procedencia de las plantas, pues colocarlas en el espacio, incluso también siguiendo la metáfora de que ha pasado también esta idea de que todo se inunda, todo se interconecta, ¿no? Entonces, la parte del altar es como es la clave, que es
hay una sobrerepresentación de plantas que vienen de Abya Yala, curioso, que inunda gran parte de todo el pasillo del taller de herramientas. Al fondo estarían las plantas del espacio euromediterráneo, que están como más ordenadas, y luego aquí hay una pequeña isla de plantas del entorno de Asia, y fuera estarían las plantas. Todo esto son las plantas que están en Sevilla, las plantas que se plantan en los parques y los jardines de Sevilla, que las cuidan con muchísimo amor la gente del vivero municipal, y fuera estarían las plantas que vienen de África y de Australia, Oceanía, ¿no? Y entonces es muy curioso porque como eje se me ocurría, desde una idea de, bueno, ¿qué puede contar una persona gitana con respecto a la botánica? Y recordé, hay una palabra que es patrin, que en romano significa señal, y es un patrin es una señal que se pone en los caminos con una planta arrancada del campo, y se hace un nudo en un vallado, en un alambre. Y ese mismo nudo de planta significa el espacio. Y es como que aquí, esto viene para los que vienen detrás, ¿no? Aquí hay buena gente, aquí no te pasa nada, ¿no? O sea, es una forma curiosa de, dentro de un contexto bastante violento, que haya gente como que te vaya indicando a través de las plantas que por aquí puedes pasar. Sí, nos parecía fundamental trabajar el tema de la vegetación, justamente como decía Miguel Ángel, no como decoración, pero a partir de que si estamos hablando de cultura y si estamos hablando de colonizar la cultura, nos parecía fundamental, ¿no?, como tener en cuenta la naturaleza y tener en cuenta todos estos territorios, ¿no?, que cuando hablamos de plantas, en interiorismo se suele llamar plantas de interior, pero no son de interior, en realidad son plantas de sotobosque, de muchos de los ecosistemas que han sido violentados por muchas de las máquinas de guerra que se estaban fabricando aquí, con lo cual también tener esas otras presencias naturales para nosotros era fundamental, ¿no?, y trabajar a partir de allí, ¿no?, y también renaturalizar, ¿no?, así como las palomas, ¿no?, pues este lugar, ¿no?, como casi como un acto de justicia, ¿no?, y mostrar también todas esas escalas transnacionales, coloniales, ¿no?, que alberga este edificio, ¿no? Claro, ya como última nota, sí es, hay que terminar, se dice, ¿no? Como última nota, es como las plantas tienen nombres o se les ponen nombres, se clasifican, ¿no? Toda la idea de la taxonomía como clasificación de plantas. Lo que he intentado básicamente es buscar la palabra vernácula más alejada del nombre latín, ¿no?, del nombre latino. Y luego pues se acompañan con poemas y frases de autores de cada uno de los sitios. Y bueno, estos eran nuestros cuatro elementos, ¿no?, de las escribencias del espacio, las mamposterías de cartón, una botálica romaní de colonial, atmósferas textiles y otros. Y solo por pasar imágenes, ¿no?, vemos simplemente rápidamente, si quieres pasarlas una tras otra ya para terminar, pues fue muy importante además como ese trabajo translocal con personas activistas, ¿no?, como Antonia, vinculado como algunos centros aquí de activismo de Sevilla importantes, y toda la, digamos, de la diáspora que también se encuentra presente, pero tocada también por este lugar, ¿no? Y bueno, si quieres seguir y bueno, nos juntamos dos tardes y después a través de mails, pensando también espacios comunes que vais a ver allí, ¿no?, pero que están, digamos, alrededor, digamos, de ese espacio de altar, pero que se complementan con otros que recomendamos visitar, como una biblioteca, por ejemplo, colectiva, que comisarían varios grupos, ¿no?, vinculados también al tema editorial, que está allá al fondo, ¿no?, con una parte, digamos, de ese bosque que comentaba Miguel Ángel. Y entonces queríamos terminar simplemente como por invitarles a hacer un recorrido por el espacio, ¿no?, y verlos por vosotros mismos, ¿no?, y que las personas también que han estado participando en toda esta construcción y que están allí, pues os puedan acompañar también como en ese recorrido y contar también de sus trabajos. Y podemos simplemente ir a imágenes, ¿no? Y solamente, si quieres ir a la final, muy rápidamente, también afuera estamos construyendo unas cubiertas, ¿no?, unas cubiertas que se van a reutilizar también en factoría cultural y que tienen también, como esperamos, ¿no?, que lleguen al final del día, ¿no?, también como teníamos como esa idea de esas alas que veréis de las palomas, ¿no?, hablando de este título, ¿no?, que se hablaba también de renombrar, creo que Miguel Ángel estaba hablando hace un momento también de la importancia de renombrar este lugar. Si vas al anterior,
¿no? Y es el anterior como una posible, como una, esta, ¿no? De llamarlo cohabitabilidades imposibles, ¿no? De pensar cómo podíamos pensar también este evento, pero también cómo podíamos también buscar entre todos, o cómo realmente hay un proyecto que también es el nombrar, ¿no? Cómo se quiere nombrar este lugar, ¿no? A través de estas, y en este caso pues a través de estos seres que nos acompañan y que nos van a acompañar en estos tres días, ¿no? Son catalogados muchas veces como plagas, pero como muchas veces han sido catalogados plagas también cuerpos no heteronormativos, cuerpos migrantes, ¿no? Y qué tipo de hermandades podemos generar también entre diferentes corporalidades, creo que también es, bueno, uno de los objetivos que tenemos durante estos tres días. Vamos a pasear. Vamos. Ah.